Estas imágenes pertenecen a la Sierra de las Nieves. Esta sierra es un territorio montañoso, accidentado y recortado por profundos barrancos y tajos espectaculares. Se ubica en la zona occidental de Málaga. Al este se encuentra el Valle del Guadalhorce. Al sur se encuentra la costa occidental, famosa por el turismo marbellí y sus gunilas. Al oeste, el Valle del Genal, el precioso Valle del Genal, y más allá, la Sierra de Cádiz. Y al norte, la Sierra de Ronda nos queda al norte, con la que no tiene una frontera fija, clara, delimitada, probablemente debido a que, como sintieron los antiguos bandoleros que la poblaron, la Sierra de las Nieves no tiene fronteras. Esta región, la Sierra de las Nieves, se encuentra repleta de endemismos, no me refiero a los que van andando, con una gran riqueza natural, una gran diversidad de especies animales y vegetales, algunas casi únicas en el mundo, rodeadas de numerosos misterios y poderes curativos aún por desvelar, como determinadas especies de narcisos, lirios y orquídeas, y también bellos árboles como el quejigo de montaña. Este tiene un bonito corazón. Y el endemismo por antonomasia, el verde, azulado y misterioso pinsapo. Este en su misión vegetal al cambio climático, al deterioro implacable que con su devastador progreso crea el hombre, allí donde se asienta, puede haber contribuido a la historia rebelde, digna y luchadora de las gentes que lo habitaron y que, impregnados en sus colores y en sus aromas, protestaron y encararon al poder dominante de turno. Desde la época ibérica, de la que se conservan numerosos topónimos, como la misma Ronda, Arunda, la Sierra del Hacho, Hecho, o el mismo río Guadalhorce, pues el topónimo Urce, registrado en otras zonas de la península, viene a indicarnos río que nace de cuevas, literalmente casa de agua. Como decía, desde la época íbera hasta hace relativamente pocos años, su historia está repleta de levantamientos, revueltas y huidas al monte que la decoran con la romántica visión del bandolero que prefiere morir libre en la agreste e incómoda montaña que permanecer arrodillado ante el poder establecido. Ahora son otros tiempos, y domesticados por la economía, las hipotecas y nuestra forma de vivir occidental ya por todos conocida, la labor institucional se dedica ya más a proteger esta necesaria insumisión natural. Ahora ya el conflicto es otro, anestesiados por lo trepidante y sin embargo a veces insulsa de la vida cotidiana, nos enfrentamos a encontrarnos a nosotros mismos, a concienciarnos, más allá de cualquier normativa, de lo valioso que es nuestra tierra y los tesoros que guarda, la sabiduría de la naturaleza que nos circunda, apreciándola. Así nos apreciamos a nosotros mismos. Y como llega a descubrir cualquier persona que se detenga a sentirla, a mirarla y a admirarla, la tierra otorga en cualquier lugar del mundo los elementos necesarios para reencontrarse, para sanarse. Les invitamos a que lo hagan, de cualquier forma,
en solitario, en grupo o en fila india. Cada cual tiene su camino. Nuestro destino es el mismo, pero cada individuo parte de un punto del camino diferente, con sus circunstancias particulares, especiales, como los endemismos de la Sierra de las Nieves. Sería imposible, o al menos nos llevaría mucho tiempo, hablar de sus numerosas maravillas. Por eso, de forma resumida, prefiero andar en los pensamientos, sentimientos y reflexiones de todo tipo que otorga este paraíso, este templo andaluz. Ya nadie quiero, mientras que viva mi corazón.